por venir, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo era aquel mundo de la radio cuando vos por casualidad empezaste a trabajar? La radio era como, no voy a ser exagerado, era como un templo. Ajá. Llegabas a tener un furcio y no es que te echaran, pero si no era una cosa, tuve un furcio, una cosa como que hubiese insultado a la madre, al presidente, al papa, una cosa así. A mí, yo escucho mucha radio, yo soy un producto de la radio, yo debuté en radio. Uh-huh. Lo primero que hice en mi vida fue la radio. Y fue por casualidad de alguna manera, ¿no? Tuve que acompañar a mi hermana Ida a una grabación que era para promoción de una novela que iba todos los días por Radio Argentina. Uh-huh. Radio Argentina, que primero fue Radio Ostentor, después fue Radio Argentina. Ahora no es nada porque no, se aterraron todo eso hace años. Entonces, bueno, acompaño y me dice, ¿vos no te animás? Y digo yo, no sé, qué sé yo. Nunca había hecho yo nada, nada. Y entonces mi hermana me dijo, muy, muy atrevida, dijo, Pedro Tochi, le dice, Pedrito, mire, mi hermano, y yo, si tenía ahí 17 años, parecía que tenía 11, porque siempre fui flaquito y petizo. Entonces, dice, no, pero tiene que ser un mazorquero, no. Dice, pruébelo. Dije, y yo esas cosas de atrevido que uno tiene, porque el artista tiene que ser atrevido. Claro. Si se queda, nunca llega a nada. Claro. Yo a algo llegué. Entonces, no a mucho, pero llegué. Entonces, dice, tenía que decir, entregate con cuello, entregate, somos de la partida. Y entonces, no sé dónde saqué la voz. Digo, entregate, Juan Cuello. ¡Somos de la partida! ¡Viva la Santa Federación! Y me miró como diciendo, este es enano. Claro, ¿dónde salió esa voz? ¿De dónde sacó esa voz? No sé qué. Me contrató. Y quedé yo haciendo 20 papeles. Nada más le servía, porque yo cubría muchos papeles, hacía muchas voces. Claro. Había una anécdota que me ibas a contar de cuando hicieron Teatro Universal en Esplendio. Ah, Teatro Universal, transmitido para Radio del Estado. Esa es una obra que era Juana de Arco, una adaptación, no sé qué, era toda en verso. Entonces, había una chica, de esas chicas que las recomiendan, pobrecita, y entonces casi nunca las llaman, cobran el sueldo, nada más. ¿Por qué? Porque no era buena. Además tenía una voz así. Entonces le dice a la directora, que era esa gran actriz, que se llamó Gloria Ferrandiz, una actriz uruguaya estupenda, muy una característica estupenda, que era escritora, hacía las novelas. Entonces dice, Gloria, a mí nunca me llaman, a mí no me gusta cobrar. Comprar así no trabajar. Yo quiero trabajar, dice. Bueno, mirá, venía el domingo, dice. ¿A qué hora voy? Porque eso va los domingos a la noche. No, vení, tenés un bocadillo, mirá. Lo único que te conseguí, un bocadillo para los telespectadores. Un bocadillo es una cosita, un parrafito muy, muy cortito. Entonces, era toda una cosa así, como en verso. La ra 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 ra, la doncella de Orleans, Juana la llaman. Y entonces le dan, Juana la llaman a esta chica. Y esta chica le decía al otro, la doncella de Orleans. Y esta chica dice, Juana, la llaman. Bueno, nosotros no podíamos hablar. Claro. Del control, Gloria Ferrandiz, la veíamos que largaba unas puteadas.
Claro. Bueno, claro. Nada, y meta cortinas musicales, porque no claro. podíamos hablar, claro. porque la chica nos miraba como diciendo, pero ¿de qué se ríen? Uh-huh. Ella entendía que era Juana, claro. la llama. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Eso sí. pasa a veces por no ensayar. Y el radioteatro también tenía su parte en el teatro, ¿no? Después se salía ah, a las sí, compañías. Ah, sí, salíamos en gira. Y ahí la ligaban los malos, ¿no? ¿Ah, eh? Los malos la pasaban mal, ¿no? Bueno, insultos. Algunos, una cosa muy emocionante por la inocencia. Uh-huh. A mí me emociona mucho la inocencia uh-huh. de la gente. El que cuando uno hace un espectáculo, se entrega y lo ve y cree que es verdad. Claro. Eso es lo más lindo para un actor, que se lo crean. Uh-huh. Entonces estamos haciendo Juan Moreira y la escena última, Moreira va a saltar la tapia y viene el sargento Chirino y le clava. Uh-huh. Entonces le va a decir, ¡ah, no! Sal", y salta uno de la platea. ¡No! ¡Así no se mata un hombre! Creíamos que era estaba... ¡No! ¡Cobarde, cobarde! Se lo había tomado en serio. Claro. Entonces lo que emociona es esa ingenuidad. Claro. Esa cosa de esa persona que se metió. Y también pasaba que la gente iba al teatro a conocerle las caras, como justamente. Claro, claro, y a saber los finales. Ah, claro. Porque la obra, por ejemplo, faltaban 15 días para terminarla. Entonces la gente, ahí estaba el negocio. Uh-huh. La gente iba a ver cómo terminaba. Claro. ¿Y con quién trabajaste en radio así? En radio, bueno, con todos. ¿Con todos? Con todos, con todos. A mí sí me dicen con quién no trabajé. No he trabajado con gente joven de ahora. Claro. Pero con la gente de antes. Arata, Mecha Ortiz, uh-huh. todos. ¿Con Nini estuviste en radio o después en cine? Nini Marshall. No. Con Nini se destra en una película. Claro. Pero después... Se me cumplió el sueño del pibe, que ya no era tan pibe. Uh-huh. Se me cumplió el sueño. Yo admiraba a Nini, pero para mí era lo máximo. Uh-huh. Porque aparte hacía sus libretos. Y sigue siendo. Claro, o sea, hacía los libretos. Claro. Primero descubría el personaje. Claro. Veía Piña. Uh-huh. Entonces lo miraba, lo estudiaba. Claro. Después lo escribía maravillosamente bien y después lo interpretaba maravillosamente bien. Tal es así que decían el Chaplin con pollera. Chaplin, claro. que fue un genio, sí. hacía de Carlitos. Uh-huh. Las últimas, el Monsieur Verdú y sí, algunas claro. cosas así, pero sí, sí. siempre hizo de Carlitos. Sí, sí, sí. Nini no. Nini hizo montones de personajes. Genial. Todos los sueños imposibles que yo nunca me lo imaginé en mi vida es trabajar con Mastroianni. Uh-huh. Cuando vino a hacer la película de eso no se habla. Claro. Entonces fue una cosa... Se filmó en Colonia una parte, ¿no? Sí, claro. En Colonia y acá. Fue una cosa muy... Fue como un milagro. Claro. A mí me citaron en una mañana... En una casa de por San Telmo, por ahí, que habían alquilado para hacer varias escenas de la película. Uh-huh. Una casa que estaba vacía, no abandonada, vacía. Yo fui, hoy estoy para ir al Colón. Ahora, imagínate vos el día como si hoy estoy para ir al Colón, que es una campera y un pullover. Ese día yo tenía que filmar, me puse un jean, una cosa así. Así que me senté, no había nadie en la sala de maquillaje. Era de mañana, media nublado. Cuento al decorado. Y de repente siento en la puerta, esa casa. Estaba solo yo. Entonces... Entra y dice, Scully, se fue. Miró así que no había nadie y al décimo de segundo volvió y dice, perdón, io sono Mastroianni.
Ese fue, yo me quedé duro, porque yo no lo había visto. Claro. Tenía escenas con él, pero claro, no lo había visto. Claro. Y entonces, al rato, viene y se sienta al lado mío. Y entonces viene una chica a probarle zapatos para distintas secuencias. Uh-huh. Tres pares de zapatos. Entonces le ponía el zapato y dice, ma, eso está un po lungo, pero con un po de cotón, de algodón, dice. Entonces a mí se me ocurrió decirle, cotón 5 minutos, después brucia el dedo, Claro. Dice, certo, de verdad, claro, porque una putana bota rodando los girasoles de Rusia me hizo merda questo dedo, y se sacó la media y me enseñó un uñero que tenía en el dedo. Yo digo, es mentira, porque él no sabía si yo limpiaba. Claro. Si yo, ¿quién era? Claro. Buenas noches. Dice el señor alcalde, un caballero debe honrar su palabra, y que hoy no es jueves. No vengan ahora. Dice que habían convenido que él ocuparía a la señorita Mirna los martes y usted los jueves. No quiero contradecirlo, pero... Pero un carajo. Oh. Así que fue un placer eso, haber trabajado con él. No, fue un milagro. Yo no llamaría placer. Placer, sí, bueno, pues como compañero estupendo. Voy a decir una cosa, y esto que lo vean todos los actores para que sepan lo bueno, y lo digo a cámara, que es ser un grande. Terminábamos la película, un calor enorme. Yo tenía que hacer una escena en un rincón, hacía un pianista, un alcalde que había tenido una embolia, no sé qué, hablaba así, que no se le entendía. Entonces, yo tenía una escena con él, y dice María Luisa Bember, una gran señora, le dice, Marcello, te puedes cambiar porque ya terminaste. Y entonces yo siento que dice, así a sotto voce, dice, tengo la escena con Giorgio, con el Giorgio. Dice, no le ponemos una mano, total, eso se une. Yo hablaba, dice, ma è un actor, ¿cómo va a hablar con una mano? Y se quedó, pobrecito, a darme el pie. Impresionante. Eso para los que saben lo que es esto, eso es un actor, eso es un artista. Extraordinario, ¿no? Que no tenía que chuparle las medias a nadie para quedar bien. No, era Mastroianni. Era Mastroianni.